Bueno. Yo escuché que estaba escuchando música, ¿qué? No, que está viendo un video. No, porque la mamá está viendo un video. Que hizo de su abuelita. Oh. Yo pienso que para que ella no esté así, no debería de ver fotos así, o al menos ahorita, pues, porque mire qué es lo que le causa. Para que ella se ponga a llorar. Pues es algo inevitable que uno no puede hacer, pues. ¿Solo se te mandaron o no? No puede. ¿O vos o en TikTok lo viste? No, me lo mandaron. ¿Te lo mandaron? Sí, que yo. Da igual. Ah, pero esas fotos de su cumpleaños, va. Majael. Sí, pues. Sí. Ajá, entonces con esas canciones, pues más triste se pone ahí a recordar todo eso. Pero es que es una tristeza que es inevitable no sentirla, ¿no? Y es mejor sacarla que tenerla guardada, porque también es malo. Así dicen que el desahogo de toda esa tristeza es llorando, dice mi amor. O Sí. sea, llorar se vale, pues. Que lloren lo suficiente. Porque es la única forma de desahogarse. Porque de hecho, a veces cuando uno se enoja y uno no llora, por esa misma razón cae derrame uno. Porque uno se aguarda ese enojo, ¿no? Y la tristeza es, o sea, no es lo mismo, pero es algo que es mejor llorar, pues, porque Saca uno toda la tristeza. Se desahoga uno. Sí, porque tampoco lo podemos, no podemos olvidarlo de un día a otro, porque es un ser querido que estuvo con ellos desde un principio, con doña Cristina y con sus nietos. Ahí solo queda luchar por su abuelita, ya que ella quedó sola en su casa, y a visitarla, estar pendientes de ella, pues, porque también ha sido una de las personas más afectadas, ya que es su esposa. Ajá. Imagínense, ella es fiel porque ella lo miraba todos los días. Y sabía el horario en que él salía y entraba. Por ejemplo, hoy martes, digámoslo así, la abuelita, digamos, el señor sale a las 5 de trabajar. Ahora, ¿quién va a llegar a las 5 a su casa? Nadie. Nadie. Entonces, para ella es más difícil la situación. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste allá en su casa, Norma? El domingo fuimos allá en su casa. El domingo fueron. Yo por eso le digo a los escritores de que ustedes no son de aquellos que dejan abandonados así a sus papás, a sus abuelos. Sí, como dicen, yo nunca había dado un video conviviendo con él, pero yo más que solo puedo ir convivir con él, voy a hacer un video. No pues, es algo muy personal, familiar, va. Pero incluso también se han grabado videos donde ustedes han llegado. A tu mamá le ha llegado a dar ayudas. Incluso la mexicana. Hay una amiga, la mexicana, va Norma. Sí, como Que apoyo a mi abuelo. de hecho, pues le mandamos saludos y pues yo me he dado cuenta que ella a veces envía así algo, una ayuda económica para Doña Huicha y siempre se le iba a entregar. O víveres o incluso maíz. Entonces, pues gracias a la mexicana por ese gran aprecio que le tienen a los abuelos, va y pues.
obviamente pues ya supo ya de que el abuelo pues ya lo que falleció. pasa es que también uno todo, no siempre cada vez que se va a visitar a un familiar se graba, porque hay personas que así por decirlo, no lo miran, entonces, ellos, o sea, uno siempre va, por ejemplo, los domingos todos descansan y cada quien dedica su tiempo a sus familiares. Por ejemplo, Marisol va con su nena, pero no lo va a grabar siempre. O sea, está aquí en el grupo, pero no se va a grabar Sí, no siempre siempre. va a grabar No lo que pueden. hace. No, que en vez en cuando, igual así como en serio, pues con su mamá, o sale, ¿no? Toda la vida se va, o sea, no siempre se va a grabar. Sí, pues. Ajá, pero ellos sí van a ver a sus abuelos, pues, ¿cómo no los va a ir a ver uno? Sí, Norma, se acuerda la otra vez que veníamos con Elisa también y venía arando las vacas. Ahí va su abuelo, ahí va mi viejito, dijo usted. De Esa fue hecho, la él última vez que lo vimos. en esta cuadra donde nosotros vivimos, él trabaja. Ajá, aquí al fondo. Trabajaba. Ajá, Trabajaba, trabajaba. pues, porque. Pero sí, cuando salen, bueno, mira. Yo me recuerdo que la última vez fue esa la que comento de que veníamos en el carro. Creo que venía usted, no, si no estoy mal. Sí, Ajá, y lo salimos ahí vi. con su abuelito. Esa fue la última vez que lo vimos nosotros. A él le daba risa cuando yo le decía a mi viejito. ¿Qué le daba? Le daba risa cuando yo le decía que hay mi viejito. Usted es mi viejito. Le digo, sí, mi hijo. Sí, pues. Y ahí sí que toda la familia está afectada, pues. Todo, Sí, pues. no solo la Norma, sino peor la esposa, ¿no? Qué triste, ¿no? Porque solamente pedirle a Dios porque esa herida pues no se va a sanar, ¿no? Obviamente. Solo se puede, digamos así, como que tranquilizar un poco uno. Pero siempre lo va a recordar. Olvidarlo, no. Ya al tiempo pues ya como que va doliendo menos, ¿va? Pero ya pararte, detenerte a pensar así específicamente, pues sí, obviamente uno siempre llora. Y lo más duro también para Doña Cristi, va, porque yo creo que hoy ella está de cumpleaños y está Ajá. pasando estos momentos Ajá. tan difíciles. Sí, hombre. Bueno, Norma, así que pues ánimo, va. Y Solo yo sé Dios que puede no ha cambiar. pasado mucho tiempo, apenas ayer se enterró, va. Entonces, por eso, bueno, yo de mi parte pues dije, mejor voy a grabar porque va a quedar solita la Norma allá, dije yo. Entonces, mejor acompañémonos, aunque sea aquí acompañándola en sus lágrimas, pero aquí estamos nosotros, va. Porque tampoco vamos a ver a ella y ja, 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 y no, va. Ahora, si ustedes lo hacen, pues ay, no, porque no sienten ningún dolor ustedes. Ay, porque me da tristeza verla así, pues. No es mi familia, el abuelo, pues. Pero ese dolor todos lo Ajá. sienten, porque quiera que no, Es pues. papá, doña Cristina. Como Isa también ya ha pasado por Y la esos dolores, familia, pues. No es como para el ella papá, doña buscar Cristina, que. pues, ¿para qué? Hay que ser realista, no es familiar de nosotros, pero el dolor se siente por doña Cristina. Por doña Cristina, Y el pues. acercamiento que tienen como ser humano, ¿no? Porque Exactamente. vivimos en la misma aldea y es como, por ejemplo, van así con el Sergio, somos vecinos. Algo le va a pasar a él y uno dice, ah, o sea, es mi vecino y pues hay como un Ajá. O sentimiento. peor si uno lo mira todos los días, así como digamos, por ejemplo, yo paso todos los días y hablando a veces con doña Nico, así, molestando con tu mamá. Al día que le pase a alguien, pues se siente. Se Bueno, siente. pues ánimo, ánimo, pues Norma. Pero bueno, todo está fresca la herida todavía, entonces es normal, va. Solo vimos que le mandaron ese video y pues ella se puso a llorar aquí. Es comprenderle que ella llore y es mejor que se desahogue y no que lo tenga guardado, porque con el tiempo después afecta eso. Por eso mi abuela no fue por ninguna enfermedad ni por nada, sino que le arrebataron la vida. Eso es lo más duro todavía. Porque cuando alguien se muere por enfermedad, pues ya uno está consciente que luchó, que volteó. Uno, su corazón está tranquilo que se luchó por la persona, pero así como en este caso, pues que murió por un accidente, le quitaron la vida, pues es más duro, siento yo, porque
uno ya no se despide. Y pues, eso es lo más duro. Una muerte inesperada. Ajá, no está preparado uno, pues. Aquí vamos a estar con vos, Norma, pues. Necesitas algo, pues en algo te podemos ayudar, va. Si te incomodamos en grabar hoy, pues te ofrecemos una disculpa, ¿va? Pero yo pienso que en algo podemos ayudarte, nosotros, aunque sea aquí, compañía. Como nosotros que somos un grupo, pues, y vamos a estar para apoyarla, pues, porque tampoco no la podemos dejar sola en este momento, pues. Es bastante difícil, tanto como para doña Cris y como para ella, pues. Somos compañeras, dice, tenemos que estar el uno para el otro. Sí, hombre. Bueno, pues. Ánimo, pues, no. Es lo único que tengo.